El passat 9 de setembre va ser el Dia Mundial dels Primers Auxilis, un dia especial perquè tots hauríem de tindre frescos aquests coneixements bàsics per a poder reaccionar davant qualsevol incident. Per això, els Primers Auxilis de Creu Roja es tornen digitals. I és que, amb l'avantatge de les tecnologies digitals, Creu Roja pot expandir l'accés de l'educació i la capacitació en Primers Auxilis a persones individuals i també a comunitats perquè actuen en situacions de marxet. y hacerlos accesibles también para todos. Pero eso tenemos nosotros a unos de esos formadores. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. ¿Qué importantes son los primeros auxilios? Parece mentira que pensemos que nunca vamos a necesitar saber cómo, cómo utilizarlos, pero por desgracia, nos estabas comentando antes, cada día mueren entre 6 y 10 personas por atrag atragantamiento, con lo cual es muy importante conocerlos. Sí, claro. Eh, los primeros auxilios son esos, ¿sabes? Es la primera asistencia que podemos dar a una persona que se encuentra en una situación vulnerable y el tema de los atragantamientos es bastante preocupante y sobre todo en muchos de los cursos que damos, sobre todo en bebés y en niños. Claro, son los más vulnerables porque ta y tampoco sabemos muchas veces cómo actuar, ¿no? Porque los bebés, eh, bueno, pues son de esas primeras cositas que aprenden, ¿no? A tragar y se pueden atragantar con cualquier cosita pequeña y nos ponemos nerviosos, pero deberíamos relajarnos y saber cómo funcionan esos primeros auxilios Sí, claro. Eh, nosotros damos cursos, por ejemplo, en coles, muchas uh -huh. veces para el tema de gente que está en el tema de comedores y así, porque un atragantamiento puede venir tanto estando en clase como, 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 como comiendo en un comedor. Uh -huh. Entonces damos todas las nociones que tienen que tener para poder salvar esas situaciones y sobre todo con, con los bebés, que es un poco más complicado a la hora de manejar, cuando empiezan a comer. Y los, también te da miedo la manipular. Los padres, claro. claro. son tan. Los ves tan, tan débiles, tan frágiles, que, que, que te da cosita eh, actuar y aplicarles esos primeros auxilios, pero deberíamos conocerlos todos. Por eso, eh, Cruz Roja tiene, tiene esa cultura de la preparación, esa cultura de querer ayudar. Siempre lo decimos, mm. nosotros somos fans vuestros porque vosotros sois fans de las eh, personas. Y vosotros, eh, como estabas comentando, realizáis este tipo de cursos para, para todos aquellos que quieran refrescar o eh, poner en conocimiento suyo estos primeros sí, auxilios. Sí, nosotros, para nosotros los cursos de primeros auxilios son fundamentales, tanto para Salvamento Socorrismo como para toda la gente uh -huh. que trabaja en el voluntariado. Eh, en la comunidad valenciana hay tantísimos eventos que, que, que estamos presentes prácticamente en todos y uh -huh. procuramos, yo, yo soy formador, uh -huh. y procuramos que, que la formación que sacan todos los alumnos sea súper adecuada para poder ayudar a alguien en cualquier situación porque un atragantamiento se puede dar en un restaurante sí, o en, sí, en una cualquier... cafetería tomándote un café. Los atragantamientos es como todo, no conoce... Entonces, ni debería edad. De ser casi de uso general, debería uh -huh. de, de verse desde de la base para que, para que esa gente pudiera, pudiera ayudar en cualquier situación de emergencia. Además de esos cursos, también habéis lanzado una APP gratuita, una APP que bueno, tiene un nombre para que todos aquellos que se la quieran descargar, Ariadna una app que te ayuda, ¿no? También a sí, es una aplicación gratuita que, que, que está funcionando y que vienen por los protocolos a seguir, pues ante un atragantamiento, ante una RCP y prácticamente cualquier personal o, es un manual súper sencillo de entender y, y muy fácil de aplicar y además no hace falta tener internet para poder acceder a esta, a esta app, con lo cual es muy útil porque en un momento de necesidad eh, no, ay, no tengo no ¿No hace falta internet? Viene un poco como, como el 112, uh -huh. independientemente de que tengas cobertura o no, tú puedes utilizarla para cualquier tipo de emergencia. Pues estás en el monte, una caída, una fractura o cualquier historia que pueda darse, pues... Tienes una aplicación en la cual pinchas y te da un detalle de qué es lo que vas a hacer. Eso adelantar. te iba a comentar. ¿Qué podemos encontrar en esta PP? Pues podemos encontrar cómo puedes hacer una RCP, una RCP un poco pues para un primer auxilio Exacto, básico, básico. O, 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 una, o un atragantamiento, una maniobra de hembridge, en, en uh -huh. el caso de tener que hacer eso, tanto a bebés como a niños o a personas uh -huh. adultas, porque cambian los protocolos dependiendo de una persona adulta, a un bebé o a, o a un niño. La forma de actuar es diferente. Eh, evidentemente ah, dependiendo claro. de la persona tu amor de una manera o de otra ¿cuántos cursos habéis realizado ya y si tienes conocimiento de a cuántas personas habéis ayudado? ya <laughs> más o menos, a grosso modo pues mira yo te puedo decir que durante las fallas eh, estaba dando un curso de primeros auxilios y tenía un voluntario que estaba dando el curso conmigo y prácticamente todos los días no bajaban de 50 personas en la mascleta fíjate Lipotimias, uh -huh. eh, mareos y demás. Y cursos eh, el año pasado, yo, día, pues, yo eh, mis compañeros, pues, uh -huh. eh, más o menos con un poco de equilibrio, pues entre cursos de primeros auxilios, salvamento y socorrismo, bebés y niños, pues no sé, unos 100, 150 cursos. Una no, barbaridad. Coles, hemos estado muy, muy es presentes también en el tema de los coles. Uh -huh. eh, se les ha hecho primeros auxilios a, a, a niños, ¿sabes? Con una didáctica muy, muy entretenida y muy divertida. Evidentemente no tienen la capacidad, uh -huh. pero si y se trabaja con ellos mucho el PAS a la hora de proteger, avisar, cómo pedir ayuda, etcétera, etcétera. Bueno, hace no tantos eh, días pudimos eh, todos leer en, en el digital ¿no? eh, esa niña que, gracias a, a que llamó al 112, pudo salvar la vida de, de su madre. Es muy importante, con lo cual, que los niños desde muy pequeñitos sepan, tengan muy, muy metido en la cabeza que, bueno, que puedan llamar al 112, sepan cuáles son esos números, que lo tengan muy memorizado y también, oye, pues si pueden. Conocer cómo son nuestros primeros auxilios, pues eh, casi que mejor. Nos vas a hacer una breve demostración. Nosotros a los niños les enseñamos, en la didáctica de enseñarles a los niños, a mi hija, yo uh -huh. que tiene cinco años, yo le enseño a que si el papá se encuentra mal y tal, desbloquea mi teléfono y marca directamente el uno, uno, uno dos. dos. Y así Mi hija también, te, también se la han enseñado el, el 112, una boca, una nariz y dos ojos, uh -huh. con lo cual eso lo tenemos claro. Ahora falta que sepan desbloquear el <laughs> móvil y llamar, porque los teléfonos fijos ya en casa muy poquita gente los tiene. Pero bueno, hay que enseñarles también a desbloquearlo para que también puedan llamar. Continuamos. Primeros pues, auxilios. Mira, eh, a la hora de encontrarnos un atragantamiento con una persona adulta, uh -huh. no nos vamos a meter un poco en bebés o niños, pero a la hora de, de identificar un atragantamiento en una persona adulta... Hay un signo que es el signo universal de ahogamiento, que cuando alguien tiene un atragantamiento serio, pues lo primero que suele tender uh -huh. es a ponerse las manos en el cuello, sí. ¿vale? Incluso inclinarse un poquito hacia adelante, uh -huh. ¿vale? Entonces el remedio de la abuela siempre han sido los golpes en la espalda en las... o golpes interescapulares, ¿vale? Daríamos golpes interescapulares secos justo en la mitad de la espalda. Vamos a ponerlo así de perfil para que podamos ahí ver. Y entre las dos escápulas uh -huh. daríamos cinco golpes interescapulares inclinando a la víctima un, un poquito, poquito hacia, hacia adelante, ¿vale? Vale. Previamente, lo que podemos hacer una recomendación es mirar en la boca porque probablemente tenga cualquier cosa en la boca y con una pinza lo se podemos coger, sacar nunca haciendo gancho porque lo podemos introducir pero se darían cinco golpes interescapulares y después nos colocaríamos detrás de la víctima vale uh -huh. colocando nuestras manos pegándonos a la víctima colocando nuestra mano en esta posición uh -huh. apoyaríamos por encima del ombligo es muy sencillo vale. Tres dedos por encima del ombligo, sí. pero cualquier persona ubicamos el ombligo de cualquier sí, persona sí, sí. y comprimiríamos hacia adentro y, y hacia, hacia arriba. arriba. Entonces, con compresiones secas haríamos cinco, cinco compresiones, ¿vale? Cinco Presionaríamos. Detrás y cinco cinco compresiones, presionando fuerte, en ese movimiento. No, lo que estamos haciendo es presionar uh -huh. para que el objeto salga. Si no sale, otra vez, cinco otra golpes interescapulares, cinco compresiones ¿Hasta cuántas abdominales. veces se puede realizar esto? Mientras la víctima esté consciente, lo podemos hacer. Si la víctima quedara inconsciente, pues tendríamos que hacer una valoración y si hay parada, empezar una reanimación cardiopulmonar. De acuerdo. También eh, me ha parecido leer que si la víctima puede toser... Hay que dejar que tosa porque esto es el movimiento involuntario del cuerpo para expulsar ese cuerpo. Efectivamente, extraño. tenemos dos tipos de atragantamientos, que son atragantamientos leves o atragantamientos uh -huh. severos. ¿vale? En un atragantamiento leve se anima a toser. Vale, incluso se puede hacer que levante un poquito la, la cabeza para abrir las vías aéreas uh -huh. y que se apropia tos, lo pueda eliminar vale. con cinco golpes interescapulares Saldría. perfectamente podría salir. Otra cosa es que sea un atragantamiento más serio. Exacto. Vale, entonces veríamos enseguida cualquier persona que se atraganta, enseguida sí. esa posición, y empezaríamos a hacer la maniobra de Heimlich. De acuerdo. En bebés ya es un poquito. Más complicado porque tienes que poner al bebé al bebé en el, revés. en el caso del bebé, eh, me he traído este maniquí, pero en el caso del bebé, lo colocaríamos encima de nuestro brazo, uh -huh. ¿vale? un poquito inclinado hacia Bota adelante, abajo. boca abajo, y los golpes serían exactamente igual en la zona interescapular, pero en lugar de dar con la palma de la mano, evidentemente simplemente con dos con dedos, dedos podríamos golpear. Vale. En el caso de que nos saliera el objeto, Daríamos, daríamos la, vuelta al bebé la vuelta y haríamos las compresiones de la misma manera que se hace en la RCP. No se harían por encima del ombligo, sino que se harían en el tórax, entre pezón y pezón, en la línea intermamaria. Comprimiríamos con dos dedos, uh -huh. daríamos cinco, cinco, cinco compresiones, si no sale, lo volveríamos a girar. Siempre ¿Qué? inclinado un poquito hacia abajo. Y antes de todo eso. Tra tratar de tranquilizarnos y, bueno, mientras llegan los servicios sanitarios, nosotros podemos ir haciendo estas maniobras de reanimación, estas maniobras de primeros auxilios que tan necesarias son para poder salvar eh, vidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, gracias a vosotros. por enseñarnos estos primeros auxilios tan... Eh, Tan necesarios. Importantes. Y bueno, son de un gran valor, así que muchísimas gracias. Todo el mundo debería, debería saber hacerlos. De, de verdad, muchísimas gracias a Cruz Roja porque siempre nos enseñan cosas maravillosas.